Le digo a San Corobosco que por favor se posicione, y como diría San Corobosco, una iglesia salesiana sin música es como un cuerpo sin alma. Entonces ellos nos van a interpretar en este momento, Ven a Cantar, otro clásico navideño, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Thank you.
ver a Jesús. Que no se nos olvide, en esta parroquia, así como en muchas otras parroquias, todos los jueves, desde la mañana hasta que finalice el día, Cristo está aquí esperándolos, expuesto. Y de todas maneras, todos los días del año, Él está aquí. Como les digo, no estamos frente a algo, estamos frente a alguien. Qué bonito que podamos nosotros ser eso, quien te lleva a ver a Jesús. Podemos traer un amigo, podemos traer un familiar. Que ese sea tal vez nuestro propósito para esta Navidad. Que nuestro propósito en esta Navidad sea compartir en familia, disfrutar esto al máximo, los regalos, lo material, al fin del día no es lo más importante. Como decía Omar, ir a ver a Jesús, quienes tengan la posibilidad de venir a misa, creo que en la parroquia van a haber varias misas para que vengan. Vengan a verlo, que ese es el motivo de esta Navidad, el nacimiento de nuestro niño Dios. También tenemos que recordar que no solo lo podemos ver acá, claro que es el lugar privilegiado, pero también lo podemos ver en esos chicos que tal vez no van a tener una feliz Navidad, en esas personas que están en los semáforos, o en esas personas que tal vez están pasando por algún momento difícil en su vida. Cristo está en todos lados, solo tenemos que abrir los ojos. Y qué bonito que alguien nos pueda ayudar a encontrarlo mejor. No nos quedemos dormidos. Y justamente por eso quiero presentarles acá con una canción muy bonita, y que justamente se llama No Dormáis. Entonces entrego el micrófono. Thank you.
Muchas gracias, Kai. No nos podemos quedar dormidos, no podemos dejarla ahí. El padre Guido, el párroco de nuestra parroquia, tiene una frase muy bonita tanto para Adviento como para la época de Navidad. ¿Cuántos Advientos y cuántas Cuaresmas tiene que pasar para que cambies tu corazón? Un poquito por lo menos. Y bueno, de hecho, la Navidad incluye varios personajes, no solo es José, Jesús y María. La Navidad incluye muchos personajes y entre ellos están los Reyes Magos, los Reyes, los Sabios de Oriente. En el año 1983, el Papa Juan Pablo II inició un movimiento enorme que ha logrado cambiar millones de vidas, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Es un evento increíble en donde han habido hasta 7 millones de personas congregadas en un solo lugar alrededor de Cristo. En el año 2005, este evento se realizó en la ciudad de Colonia, en Alemania, en donde se cree que están los restos de estas personas santas, de estos Reyes Magos. La historia de los Reyes Magos, más allá de algo histórico, nos quiere dar un sentido muy importante. No podemos volver por el mismo camino después de habernos encontrado con Cristo. Los Reyes Magos fueron a buscar a los lugares donde menos pudieron haberlo encontrado. Y encontraron algo que les cambió la vida, como para no volver hacia donde estaba el rey Herodes, sino volver por el otro lado, por un lugar distinto. ¿Quién de ustedes ya fueron a misa hoy? ¿Quiénes vamos a ir más tarde? Yo voy a estar en ese cierre. Hoy tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de un encuentro personal con Cristo. Podemos volver por el mismo camino. Y de hecho de eso trata la siguiente canción. Es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2005. Y giraba en torno a eso. Hemos venido a adorar. Con ustedes, Juventud. Oh,
sino que en cualquier parte lo podemos encontrar. Ahora seguimos con un villancico también muy conocido, que es una historia un poco desconocida, pero dice que tiene orígenes árabes y que precisamente nos habla de los quehaceres que tenía la Virgen María después del nacimiento del niño Dios. Ahora vamos a recibir a Coro Bosco, que nos va a interpretar Los peces en el río. Un aplauso. Sin embargo, el hecho de poder ofrecérselo a Dios no tiene precio. Yo creo que varias veces nos hemos podido presentarnos frente a mucha gente, pero no se compara con presentar lo poco o lo mucho que tengamos de talento ante Cristo. En este momento vamos a escuchar El niño del tambor, del Coralito de Cristo. Quiero que ustedes también se unan a las voces de Dios y que lo ofrezcan, lo poco o lo mucho que ustedes puedan ofrecerle a Cristo en esta Navidad. Para Él, no para nadie más, no para que lo miren, no para que, para que Cristo lo reciba. Por pequeño que sea, Cristo lo va a aceptar. Con ustedes, Hábito de Cristo.